Hola, mi nombre es Katia Molina, soy la encargada del área laboral del Instituto de Ciencia Alejandro Lichu. Estoy trabajando acá en la Cumbre de los Pueblos 2013 y quiero invitarlos a incorporarse a este gran desafío de poder desarrollar actividades en conjunto y actividades que vayan hacia la convergencia, a unirnos en estrategias comunes, en estrategias en contra del modelo capitalista en su fase neoliberal. Aquí existe una expresión grande, diversa, de donde nosotros podemos desarrollar luchas y desarrollar acciones. Y por tanto es importante que cada uno de nosotros podamos aportar desde nuestra experiencia, desde nuestras prácticas, desde nuestros saberes, a la lucha que tenemos que dar en términos mundiales contra este capitalismo que es cada vez más salvaje. Hola, soy David Órdenes, vengo representando la plataforma regional sudamericana que trabaja con niñez, adolescencia y juventud a nivel de América Latina y el Caribe. Queremos darle un saludo a todos los pueblos que van a participar en la Cumbre de los Pueblos e invitarlos a que sea una participación activa. Estamos participando con niñez, con adolescencia y juventud de la propia cumbre porque consideramos que ellos son sujetos de derechos, personas, por lo tanto invitamos a todos los adultos, adultas a ser parte e integrarlos concretamente en este proceso de manera que escuchen el pronunciamiento que ellos tienen respecto también a los temas fundamentales de buen vivir, respecto al tema de la inversión, respecto a democracia y participación. Así que están invitados también todos los niños, los adolescentes, los jóvenes a participar activamente en esta cumbre de los pueblos porque es importante dar a conocer de que los presidentes que vienen a Chile se den cuenta de que estamos pensando de que se merece, nos merecemos otro mundo posible. Hola, me llamo Etiel Moraga, soy director nacional de la Central Unitaria de Trabajadores. Tengo la responsabilidad de representar a la CUT de Chile y a la CAT también, a dos centrales principales de los trabajadores en esta cumbre de los pueblos que se va a realizar los días 25, 26 y 27 de enero. Esta cumbre de los pueblos en Chile tiene una particularidad, porque en este sentido no solamente es una cumbre alternativa, una cumbre paralela a la que realizarán la veintena de jefes de Estado de la Unión Europea y América Latina y el Caribe, sino que tiene la importancia vital de que en ella radican principalmente los temas junto a los estudiantes, junto a los pueblos originarios, junto a los medioambientalistas, junto a los trabajadores en general, a todos aquellos de alguna manera tenemos propuestas muy concretas, planteamientos muy concretos acerca del país que queremos. Por lo tanto, quiero a nombre de los trabajadores afiliados, a los miles y cientos de miles de trabajadores chilenos, a que ustedes participen no solamente en el debate, no solamente en la marcha, sino que también en la convergencia de acción que realizaremos y que finalizaremos al final de nuestro debate. Esa es la invitación que hace la Central Unitaria de Trabajadores y la Central Autónoma de Trabajadores, las dos principales centrales de Chile para este evento. Hola, soy Viviana Catrileo de Anamuri, que es la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas de Chile, y quiero invitarles a que participen, que vengan a esta cumbre acá en Chile, la Cumbre de los Pueblos, que será paralela al CELAC y a la Unión Europea, y que será un espacio muy importante en donde podamos debatir, podamos avanzar en nuestras problemáticas, en la discusión, en el debate, a la construcción de alianzas y de poder popular, en definitiva. Para nosotras las mujeres del campo, las mujeres rurales y las mujeres indígenas, este espacio es muy importante porque ahí vamos a encontrarnos también con hermanos y hermanas que vienen de otros países de este continente y en donde podamos ver y conjugar también las problemáticas que nos afectan de la misma forma, que nos atañen de igual manera como mujeres, como campesinas, como indígenas, y porque en cierta forma tenemos problemas tan similares como mujeres, como pueblos originarios oprimidos por los estados republicanos, que este espacio va a ser súper interesante, rico, enriquecedor de debate, de discusiones, de propuestas, y las conclusiones esperamos que sean muy buenas. Y en la soledad de la opresión, levantemos nuestras manos y armemos un solo puño. Levantemos nuestras manos y marchemos hacia los lugares que nos pertenecen, hacia los derechos que nos pertenecen.